Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. Puro show. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Para, hijito, ya. para. Ya. Que abras la... Ya sabes, se siente orgulloso el señor profesor Carlos Alejandro Alfaro Moreno para temblar juntos aquí. Ahora sí. ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡No fue blanco! ¡Pero se fue la musa! ¿Eh? ¡La musa Ordóñez ya es jugador del Bolívar de La Paz! ¡Los bolivianos estaban tras de un central! ¡No pudieron con Paco! ¡Barcelona pidió $2 millones y se llevaron a la Tuca en $200,000! ¡A la Tuca! ¡Qué morbosidad! ¡Tuca! ¡La dupla! ¡Buen abogado! ¡No, la Tuca! ¡Buen abogado! Todos ¡abogado, apóyeme, abogado! ¿La Tuca o la Musa? Yito, entra. La Musa. Ah, no, pero la culpa es de Jacobo, que empieza con la ¡cállate tú, chucha! El escándalo aquí diciendo que ya se va Anderson Ordóñez para allá. Dijo que era la Tuca Ordóñez, no sé. Víctor le enseñó esas cosas a la Pepa. Pero, uy, hermana, yo creo que... ¿Dónde está...? Esta mala enseñanza. No, yo no he dicho. Yo he dicho, usted le enseñó. Nada más. Pero, he dicho que es malo. Pero es que usted sabe cómo la dice. Sabe cómo la dice. Buenas noches a la gente, un gran abrazo. Gracias por estar del otro lado. Arrancamos. Sobre la cabeza. De esta manera, esto es fútbol para conversar un rato aquí de lo que ha pasado en la última hora, en las últimas horas, en el fútbol ecuatoriano y también internacional. La Pepa ya daba una noticia interesante. Hay una lista de jugadores que se han quedado sin equipo. Jugadores que normalmente tienen algún roce para poder estar en primera división. Caso Jefferson Montero, caso Julio Angulo, Vinicio Angulo y algunos otros nombres más. Joao Plata. Joao Plata también se quedó sin equipo, sin jugar. Felipe Caicedo. Usted lo ha puesto, lo viene poniendo en Barcelona, Felipe Caicedo, del año 2022 y todavía no llega. ¿Crees que el contrato está? Yo vi el contrato de Felipao para Barcelona. Usted le hizo contrato. Buenas noches, mi querido Beto Alfaro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Carlos, a todos los compañeros. Un abrazo grande. ¿Qué pasa en Barcelona? Yo apoyo a mi compañero de dupla. Ah, su dupla. Al favor. ¡Qué morbosidad! Está diciendo. En esta noticia me abro. Pero no sé, no puedo certificar absolutamente nada. ¡Ayúdenme! Con las fuentes del señor que ha demostrado lo que clarito dije que hoy día era la dupla Bonabor. ¡Abogado, claro, apóyeme, abogado! Vez, mi abogado no sé, me pasó esta información. Y por eso lo quiero felicitar públicamente al abogado. ¡Amigo! ¡Pollo! Vale, bien, gracias, Beto. Señor PhD, Vito Muñoz, ¿cómo le va? Buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta al Beto. El Beto tiene hasta relaciones a nivel de la cúpula de la Conmebol, a nivel de la cúpula de la ecuatoriana, a nivel de la cúpula de la AFA, a nivel de Sudamérica. Es un hombre respetado. ¿Cómo así usted nunca, porque yo sé que nunca, y ahora, ¿por qué no? También hacer de empresario. Si usted tiene todo para ser empresario. Sobre todo de futbolistas. Sí. Lo que pasa es que en esto a mí me ha costado mucho siempre enredar los temas. Yo la dirigencia no la tenía preparada y después me gustó y nos involucramos con un lindo proyecto en Barcelona. Tengo alma de futbolista y tengo alma de comunicador. Situación que aprendí con muchos de ustedes, con ustedes arrancamos en RTS, en el año 2002, me pusieron al aire, usted es responsable, no se ría. Me retiré un 20 de agosto y el 1 de diciembre, no, ponga la música de Copa, por favor.
Ponga la música de Copa que me trae mucha nostalgia. Así es. El 1 de diciembre estaba al aire. Entonces, es enredar, ¿no? Yo incluso conozco. Esa es la música de Copa. Claro, ahí está la música de Copa. ¿Quiere que le cuente la historia de esta música? Cuénteme, vamos. Esta historia, esta música nace de los Juegos Olímpicos de Seúl. Claro. ¿El cual me tocó participar? Fui uno de los goleadores. Fue uno de los goleadores jugando. Y allí, Javier Valdés. Requena. Damos un abrazo grande a Javier. Cuando yo paso. Vito, no lo hemos dicho. Público, el fin de semana falleció la mamita. Sí. De Javier Valdés. Cuando abrazo, Flaco, abrazo. Sí, cuando yo paso a Teleamazonas, dejé bastante material. Y una de las músicas, videos que quedaron huérfanos o vírgenes fue esta música. Mira. De la, ya, posi. De los Juegos Olímpicos de Seúl. Y Javier lo tomó y lo aprovechó. Pero el video y la música nace de los Juegos Olímpicos de Seúl. Bien, vamos a revivir. De la NBC. Vamos a revivir la emoción y usted también va a revivir la emoción con el reto Jaboline. El reto Jaboline, pégate al auto Jaboline 3. Únete y conviértete en leyenda, siendo el último en despegar la mano. Ponga la mano, guachito, compite por un DFSK 560 o kilómetros de automecano. Cero kilómetros de automecano. Motos y otros increíbles premios mientras te conviertes en parte de la historia. Ponga la mano, Pepa. Ponga la mano. Participa compartiendo tu foto o video creativo con el hashtag. Atención. Numeral. Reto Jaboline 3. Antes del 15 de abril. No te quedes fuera de esta oportunidad para ser parte de la historia. Y gracias a Jaboline, voy con. No, la Pepa Jaboline ya la dijo el señor. Pero voy a estar botando la mano. Se adelantó, así que ya la Pepa Jaboline, no sé si voy a concursar, ¿ah? Va a concursar. Me vale vergüenza. Me voy a ganar el carro. Vaca. Pero va a concursar. ¡Ah, este! ¿Va a concursar en serio o va a estado físico 100 algo? Sobre 100. Proponga, por favor. Como aquellos equipos importantes que ganan un premio y el que gana el premio lo reparte entre los integrantes del grupo. Yo lo reparto. Creo que deberíamos tener. ¡Pásamelo! Creo que deberíamos tener representante de esto fútbol. Sí. Va la Pepa ya. ¿Va usted en representación de tu papá? Ahora, ¿qué me preocupa a mí de Burbur? Yo no voy a participar, es que voy a ganar. Vito, si me permite, hay que entrenar la fuerza física, bíceps, pero además la fortaleza mental. ¿Usted lo ve preparado, señor Muñoz? Yo lo veo a Burbur preparado para devorar 10 platos. Vea, hoy, en ese almuerzo que nos dieron allí en Mall del Sol. Sí. Esto es tumbe. O sea, como el pavo. Se mandó dos platos de fanesca, dos platos, y un plato. Te has vuelto glotón, hermano. ¿Qué era, Borbón? Que el segundo plato, un arroz. ¿Qué pediste, Borbón? Con marisco. ¡Cometeste! No, era un pollo a la italiana. Sí. A la italiana, con unas papitas bacancísimas. Así que. Bueno. Como sin nada. Ya. Tres platos se mandó. Mira, bueno. Estuvimos ahí en ese nuevo local. ¡Qué rico! En Portela estuvimos. Portela. Dios mío, por santo. Por favor. Te tumbo, ya sabes. Mi querido abogado. Pero qué rica la fanesca. ¿Cómo le va? La única fanesca. Bienvenido, buenas noches. Esperaba la de mi mamita. Nadie más. Una pregunta, abogado. Mire, en este. ¡Mi abogado! ¿Usted hizo las paces con Javier Cuello o se mantienen distantes? Uy, qué tema tan complicado. Le hago la pregunta porque Javier me manda este mensaje. Mire, escuche. Igual, ¿cómo lo defiende usted ahora? ¡Hey! ¡Ponle! Bueno, voy a repetir. A ver, pero por favor, para escuchar, a ver. Sí. Atento, Choclito, atento. Pepa, Pepa. ¿Qué manera de joder? Ya, escuche. Igual, ¿cómo lo defiende usted ahora, Bonafón? ¿Se acuerda? En los 90. Ah, ¿se acuerda? No lo quería para nada usted. Mire, yo le digo algo fundamental. Nunca me lo pidió. Nunca me lo pidió el hermano. Ya. Porque hubo un problema. Yo convencí a la otra parte de que él no es así. ¿Le cuento algo? No, déjeme terminar. Yo lo convencí que él no es así. Porque Carlos, que yo lo conozco de toda la vida, y no es, él no es así como le estaban vendiendo una imagen. No es así. Yo lo convencí a la otra parte que lo quería, ya sabes, un problema.
Le digo, no es así. Simplemente esa frase, no es así, Carlos, no es así. No, él puede ser juguetón, todo lo que quiera, pero menos de lo que usted está diciendo. ¿Me explico? Ya, pero sin que me lo pidan. Pero mire una cosa, abogado. Nosotros, ¿por qué nos distanciamos? Porque hoy que trabajamos juntos... Somos pero... Porque se querían chusear, pues, un... De una majadera que dañó el grupo. ¿Te hicieron...? No. Todo fue por el tema información, eso es todo. ¡Cállate tú, chucha! Usted quería ser primero, abogado, primero. Yo creo que hubo ejecutivos que a usted y a Fabián los envenenaron contra mí. Y yo lo que tenía que hacer es defenderme. Por eso saqué el puñal... Porque yo esperaba que se me venga y el momento que se... Entonces no son unos hijos de... Yo se lo mandaba. Pero afortunadamente, doctor Mario Canessa y otras personas más pusieron calma. Pero yo digo, ¿por qué dos personas, como usted y como yo, que nos entendemos a las mil maravillas intelectualmente... Y a mi amor, ya. Tuvimos que habernos distanciado tanto tiempo, tergiversando usted mi personalidad y quizás yo también la suya? Eso fue en Busan, o sea, Carlos dice que... ¿Estaba? Yo con usted nunca me peleé, no, era Fabián con usted y estaba el doctor Canessa y llegamos Fabián y yo, que éramos inseparables, y usted estaba ahí, entonces así te quería coger, dijo Fabián. Así te quería coger, claro, venía con Verde Soto, el camarógrafo. No, venía armado. No. Y yo vi las intenciones de él de lanzarme toda la artillería. Yo lo único que hice fue agarrar el puñal y le dije, a ver, ven, te espero. Pero yo le digo algo. Yo ya estaba tan... ¡A cuchillo limpio, mi KHD! Yo estaba tan cansado. Era cuchillo de cortar carne. Sí. Yo estaba tan cansado que yo dije, si se me viene, lo chuseo hasta el fondo. O sea, yo ya estaba... ¿Pero el cuchillazo era Roberto o...? No, yo no. No, yo peleo puñete. Ah, puñete. No, a ver. Es retrato, como usted escribió, pero yo no tengo... Después hicimos nosotros aquí una... Una parodia. Sí. La gente pensaba que nosotros nos peleamos. La gente es loca en este país. Es loca, vívense, intérense primero. Nosotros hicimos aquí una comedia. Una comedia. Y sacaron eso como que estaba... Por favor. Pero fue que Fabián llegaba conmigo y estaba... ¡Los saludos! Mario, doctor Canessa, con Pito. Era en Busan, sorteo de la Copa 2000. Era 2001. 2001, un año. 2001, Busan, Corea. Claro. Y ahí fue el drama. Entonces se calmó. Lo que a mí me habían contado que Muñoz una vez le pegó a Sánchez. Yo lo mandé a la ver. Nos pegamos. Dice que no soy bondadoso. Yo soy un querubín al lado del caballero. Y que Septimio Aloysio fue el testigo de esa pelea. Sí, eso sí. Eso hasta Argentina. El problema de Guacho es que no tiene sexo. Septimio era mi representante. Yo sé, y él nos comentó eso. Sí, hasta ese momento, hasta allá llegó. Él me dio la primicia, me dijo, pronto vendrá el que el señor que te acaba de pegar... Te agredí, yo te daré la exclusiva. Y resulta que el señor es el que gestionaba. Para saludarlo, guachito, oye, pero los invito. Yo no he hablado, pues. A usted no va. Déjeme terminar. A ver. El tema traía acá, particularmente, son los goleadores diferenciales. El fútbol ecuatoriano trajo Arce, que va a ser la gran competencia de Fidrusevski. Y Castelli, que es el invitado no reconocido hasta el momento. Es una especie de goleador intruso, porque la gente tenía sospecha con Castillo y los mismos melexistas. Y ahora aparece con 3 goles. Arce tiene 4, si no me equivoco. Y Medina también. Y Medina también, y el polaco igual. Pero el polaco tiene un promedio muy bueno de goleo, lo que pasa es que le faltan 2 partidos todavía. Eso es gol diferencial, no gol de goleada, no golcito, gol diferencial, esos que te hacen ganar el partido. En Europa se acostumbra mucho, y en eso estamos estudiando permanentemente, en que los goleadores diferenciales para las contrataciones y los fichajes de clubes grandes se dan cuenta si es a balón parado es considerado saque de mano también, córner, tiro libre, tiro indirecto, todo va. O si es un gol diferencial de esos que tienen talento de verdad. Porque no es que se fijan, dice, tiene 14 goles, pero eso la mitad han hecho de penal. Esos jugadores no van, salvo que sea Messi, Cristiano Ronaldo, que son otra élite, ¿no? Estamos hablando de los mortales. Y en el fútbol ecuatoriano, también buscando la Big Data,
¿quiénes hacen goles importantes acá? Esos goles diferenciales que te ganan un partido. Porque hay otro que en un partido ante un equipo débil te hacen 3 goles. Pero en los Bravos, en los Clásicos, se esconden. O ante Liga se esconden. O ante Independiente se esconden. Hablando de los de acá. Pero el Polaco está en cartelera de goles diferenciales. Desde que llegó acá es alguien que no está en la zona de los débiles. Está en la zona fuerte del balón. Castelli ha demostrado en MLE que tiene casta. Y que tiene 2 socios. Uno es Sánchez. Debe ser los mejores minutos de Sánchez en MLE. Al igual que Ruiz. Al igual que Ruiz Gómez. Ruiz Gómez se encontró allí. Esa es la mejor estrategia. Porque a veces se habla de estrategia cuando dice saque de córner, tiro indirecto. Eso no es estrategia. Estrategia es lo que hacen estos muchachos. Así como la estrategia de los 2 centrales, Leguizamón, León con Ortiz. Eso es estrategia. Y en Barcelona van a hacer una nueva estrategia en cuanto a Rojas, que es un jugador muy estratégico, y el otro, que es Oyola. Debe ser la mejor contratación de estos lares, ¿eh? Oyola, porque en Quito Arce da buena puntada. Y el otro es Zavala. Zavala hizo un gran partido, el último. Fue un partidazo de Zavala. Lástima que el cuadro empató cuando estaba para golear unos 4-0. Pero estos goleadores diferenciales, ¿crean un título? La pregunta. Porque Paolo Guerrero tenía mucha movilidad, limpiaba camino para que el resto anoten. No era un goleador diferencial, pero está en otro tramo de movimientos diferenciales, que es otra cosa, es otra historia. Pero Fidruseschi se anota 24, Arce, porque la competencia está entre Arce de Liga, goleador diferencial, Fidruseschi, y de Melec se meterá Castelli, y Medina se meterá, lo acompañarán a Medina. No se olvide Jason Medina de Aucas. ¡Tú cállate! Tu socio está bruto. Otro mambo. ¡Qué barbaridad! Está diciendo. Acabo de decirme. Eri Mendoza de Chucha, cállate. También, pero para mí es título. ¡Qué barbaridad! Pero para título estoy diciendo. ¡Ah, perdón! Para título, no para pelear. ¡Bruto! Creo que usted me interpretó. Totalmente. Guachito me interpretó. O sea, que estoy de acuerdo. Estoy enchufado en lo que usted dice. Sí, sí, claro, sí. Pero no, que la Pepa estuvo un poquito con el tema de... Póngale 2.000 de multa a este señor. De multa. No, bien, 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 ahora sí. Ahora sí, hacemos una pausa para invitarlos a conocer a Gilberto, el que no va al médico por nada del mundo. ¿Dónde lo pueden ver? Ustedes se preguntarán. En Centros Para Mí. @CentrosParaMí en todas las redes sociales. ¿Y por qué? Porque si usted se trata la gripe con un caldito, se pone cremitas para el dolor, se cura la garganta con un tecito o hace cualquier cosa para no ir al médico como Guachito, usted también es Gilberto. Por eso, si no quiere ser Gilberto, saque su cita en los centros médicos convenientes para mí a través del número, atención, 550-5070, o también lo puede hacer a través de la aplicación Para Mí o en www.paramí.com.es. Y gracias a Centros Para Mí, Guachito Sánchez. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Estaba ahora pensando. Ya déjame hablar, pues, Rudy, por favor, buenas noches. Considerables amigos. Recién empiezo y ya, hoy, niña, déjame hablar. Estaba viendo si realmente hay que llevarlos al cielo o al infierno determinados casos de jugadores en el mundo. Voy a hablar en el mundo. Ok. ¿Pero a qué se refiere? ¿De qué trata su tema? Que ahora dicen, es que los jugadores se despiden por ir a la selección, se parten y vienen dejando premios, incentivos y motivaciones, porque la selección es un bichito así, como ese bichito que tú tienes en el cerebro, así de chiquitito, comparado con los premios. A mi hijo que me está observando. Acá está el grandote. Aquí, que tienes un granito de maní. Así es. Dicen, en comparación con lo monstruoso que reciben de compensaciones económicas, salariales, motivaciones, de primas y parecidos. Pero, señor, no es tan así. Porque desde 1984, cuando se sacó a la luz esto de la obligación y de la situación taxativa de comprometer al futbolista... ¿Qué es taxativo? A la gente no le complique. ¿Qué es taxativo? Te traje un diccionario. Aquí está y llegaste. Llegó tarde. No, yo aquí estoy. Jule.
Mientras yo vengo a investigar, tú lo único que viene a incomodarme y a papiarme y a frustrarme. Pero aquí te tengo un diccionario. Más de 20 minutos para arrancarme y recién apareces tú. No le des la atención a ese caballero. No se deje desconcentrar. Ya, taxativa, ya. Es que es vago, le mandé la otra vez un libro, no lo leyó. Ahora otro libro que me lo manda aquí la producción para que te lo hagan llegar. Y sigue, taxativa, orden, situación imperante, mandato, obligación, ya. Estamos anotando todo. Desde 1984. Y resulta que no es tanto por el amor, ni por la voluntad, ni por la unción, sino por la situación cívica. La parte legal pues los obliga. La parte legal, no quieres ir. Mínimo, no quieres ir. $8,000. No quieres ir. 2 años de suspensión. No quieres ir. 5 años de suspensión. Y lo protege las diferentes comisiones, particularmente la Comisión de Disciplina de la FIFA. Lo único que puede, de los futbolistas del cariño, que dicen, es que yo voy por cariño, es que yo voy por amor. No, señores. ¿Y cuando, un futbolista se retira de la selección, como Felipe Caicedo, por ejemplo? Ya eso es un retiro. Pero los a los únicos en el mundo que yo sí les hago así, son a los señores argentinos. Eso sí se pelea. Ya los yorubas se también. A los yorubas también. Los yorubas van teniendo. Los yorubas menos. Tengo informe. Dice, se alejó del grupo de periodistas que lo estimaron y lo apoyaron siempre, como Aurelio Dávila, como Freddy Álava, como Tito Rosales. ¿Quién? El grupo del Diario del Comercio. Del altanero que no me deja hablar. Lo veo un camino, póngamelo en pantalla. Ahí está. Lo veo un camino de demasiada comodidad, de conformismo en la redonda. Burguesía. Ya, ¿qué ya le no pasa a este man? Ya hace show. Ya no es. Ya no es el hombre combativo que conocía el Ecuador. Parece que tiene depresión. Es lo que se comenta. Él no se ha casado, tampoco tiene hijos. Lo acusan en redes sociales que no lo entienden a él, porque lo tiene todo para ser feliz y formar un hogar. No lee, se ha hecho como mío. Escúcheme, pero para mí, que hace 20 años él tuvo una decepción amorosa. Iba a y se le vino abajo esa huevada. Pero se le vino abajo esa huevada. No. Y ella trabajaba en el comercio, en el área administrativa. Hay que entenderlo. No. Tiene partido el corazón. Esa última parte es mentira. Pero el resto sí es verdad. El resto lo acaba resto de confirmar, ¿ah? Claro. A confesión de parte, relevo de prueba. Ya no siga, señor Muñoz. Pasó a ser parte del grupo de investigadores. Señor, por favor, que estaba en uso la palabra. Pero que usted la cedió, pues, Guachito. No, él ya viene la investigación del pollo también y sus negocios de pádel. Mire, yo lo único que quiero ya sintetizar para que entre. Me hablan de mucha prosperidad. Para que entre el señor Muñoz, yo lo único que quiero sintetizar con el corazón en estos términos. Hoy en día existe muy poco nada. Ya. Que van única y exclusivamente por el factor económico. Ya, cierra la boca. Única y exclusivamente por el factor imperante de la ley, de la norma. Oiga, porque si no hubiera una norma, una ley. Estoy seguro que definitivamente la mayoría de las selecciones tendrían que ir con equipos de segundo orden. Está bien. Señor Esteban Ávila, no sé si usted siguió el hilo de la intervención de Guachito. Él estaba hablando acerca del amor que debe tener el futbolista para la selección. Y él dice que no, que es simplemente una obligatoriedad. ¿Usted está de acuerdo en eso? ¿Está mal que sea obligatorio que se sancione al futbolista que no llegue a una selección? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Sobre lo que dijo el señor Muñoz, yo solamente le sintetizo una frase. Yo ya fui guerrero, ahora quiero paz. Quiero paz, no quiero más que otra cosa que paz. Ahora, primero. Segundo. ¿Qué le pasa? Disculpe, ese traje hindú que ha traído usted muy elegante. Sí, le gusta. Este es el que usaba Nerú. Sí, le gusta. Dalai Lama. ¿Le gusta? Nerú usaba. Por lo menos. Sí. Claro. Esto es seda legítima. Sí, también los cuellos acá son de piel humana. Son hermosos. No, eso no. Este es de seda. Este es de seda.
Esto usaba el presidente Nerú, ¿sabe esto? Sí, sí, sí. ¡Oh, my God! Señor Ávila, se quedó en que quiere paz. ¡Congratulations! Quiero paz. Yo ya fui guerrero, ahora quiero paz. Nada más. Ya, está bien. Extraña. Se le acabó la guerra. Extraña ese apellido. Se le acabó la guerra. Después que despotricó, ahora quiere paz. Quiere ahora paz. Quiere quiero armonía. Sí, sí. Chucha, deja hablar. Quiere sosiego, ¿no, verdad? Pero déjelo, déjelo salir. Pero si él no me dio antes de hablar. Cierra la boca. Pero demuestre grandeza, demuestre clase. Vamos, déjelo también usted. Muy bien, vamos a demostrar grandeza. Lo escuchamos. Sobre lo que proponía el señor Sánchez. El señor Alfaro debe acordarse, porque creo que incluso él estaba en esa selección, me parece, que el doctor Bilardo una vez lo convocó a Fernando Redondo a la selección, creo que fue la primera vez, y Fernando Redondo dijo, no voy a la selección porque tengo una obligación académica en la universidad. Pasó eso, ¿verdad? Sí. Eso sucedió. Sí. Fernando tuvo un par de inconvenientes, uno con Bilardo y posteriormente con Pasarela. Con Pasarela. Del borde del cabello. Por el pelo, sí. A ver, ¿un jugador está obligado a ir a la selección nacional? Yo creo que una obligación moral no existe, porque nadie puede estar donde no quiere estar. Y pero lo obliga el reglamento. A eso voy. Me parece que sancionar a un jugador por no querer ir a la selección por varios motivos que pueden ser muy personales y muy profundos. El caso de Carlos Vela también me acuerdo recientemente en la selección mexicana. A mí me parece que obligar a un jugador a ir a la selección nacional no es lo adecuado porque no existe una obligación moral para asistir. Y si a un jugador lo sancionan por eso, ilegal. Me parece que sería desconocer absoluto y totalmente el entorno. Por eso hay el grupo G14, me parece. El grupo G14 que está buscando definitivamente pues, tener un consenso para abolir este tipo de situaciones, porque solamente encontré 5 puntos eventuales de Lora, no gritó, participación cállate, de un futbolista Lora. En un llamado de las 204 federaciones que tiene la FIFA. Solamente en esos 5 casos puntuales hay. Hubo acá y capaz que se acuerde el señor Muñoz, que investiga tanto y sabe tanto, aunque le han contado la verdad a medias por lo que oí. En la selección nacional del año 69, en la eliminatoria, hubo jugadores que rechazaron ir a la selección nacional porque tenían exámenes en la universidad. Tenían exámenes en la universidad. A mí me parece que los motivos personalísimos que pueden tener que ver con la salud mental, que pueden tener que ver con el entorno familiar, con situaciones ya muy íntimas y personales, deben ser valorados. Pero es que le echan el negocio a la FIFA abajo, pues si los torneos de la FIFA son de las selecciones. Entonces, sí, obviamente, Carlos, ellos tienen que sancionar por eso. Por eso sancionan, no por otra cosa. A mí me parece cruel no interiorizarse en lo que puede pasar con un jugador que se niega y que no tiene la voluntad de asistir a la selección nacional. El deporte es cruel, mi querido Esteban. Sí, pero me parece que sí hemos llegado a extremos difíciles en ese punto. Oiga, sí. No me diga nada, que casi llego tarde. Es que esos taxis cancelan y uno sale con el tiempo medido. Entonces usted tiene la culpa porque ya es hora que se ponga sobre ruedas, guachito. ¿Cómo? Claro, porque llegó la ganga semanal y te trae una moto Tuco CR5. GT ultra deportiva, vacancísima para pasear y que llegue a tiempo siempre, siempre va a llegar a tiempo su motito nuevecita, se la lleva por ganguitas desde $190 mensuales. Sí, escuchó bien. Además, le regalan un casco, guachito, por si acaso no le vaya a pasar algo, para que vaya seguro todo el camino. Ahora sí, a llegar tempranito y sobre ruedas con la ganga. ¡Comprobado! Bien, perfecto. Puntual. Perfecto, puntual. Le vendría bien al señor Ávila, le digo, porque está llegando tarde últimamente a los programas. Son fotos muy buenas. Anda llegando tarde. No. Yo soy puntual. Una de mis pocas virtudes, porque yo es probable que sea un pésimo periodista, es muy probable. Una de mis pocas virtudes. Ya, no vende efecto lástima tampoco. No vende efecto lástima. Una ya me vas a hacer llorar, oye. Bueno, puntual. A usted le quería preguntar, ¿cierto?, para que continúe un poquito con el hilo, porque hoy día habló el señor Santiago Morales al respecto del tema de Kendry Páez. ¿Escuchó, leyó, tiene alguna opinión sobre el tema? ¿Puede contextualizar un poco para la gente que por ahí no está al tanto del tema? Absolutamente. A mí las declaraciones del señor Morales me parecieron desafortunadas totalmente. Por ahí no se enfocan
no se enfocan las cosas. Por ahí no se enfocan las cosas. Habló acerca de malos hinchas y de malos periodistas, ¿no? Algo así dijo. A ver, quererle echar la culpa de esto al periodismo, ¿cómo así? Pues, a ver, sencillo. Pero yo señor, sí sé por señor, qué. Señor Morales, esto no se cura con fútbol, ¿eh? O sea, esto es el fútbol, se cura con fútbol, estas frases de hechos, estos latiguillos, no. Lo que hay que hacer, repito, y lo voy a decir las veces que sean necesarias, es verificar y cumplir con los derechos del adolescente a un libre desarrollo de su personalidad, algo para la cual la visita a centros nocturnos no ayuda. Así sea el día libre. Sí podemos ser culpables los periodistas. ¡Cállate tú, chucha! No le echen la culpa ni a la prensa, no le echen la culpa a nadie. Cuídenlo al jugador, cuiden sus derechos, háganlos cumplir. Y háganlo una persona que sea consciente de lo que él debe gozar a esta altura de su vida. No Ibai. Le culpen a la prensa. La prensa tiene la culpa de un montón de cosas, pero en esto los responsables son quienes no cuidan al jugador. Ibai. Y a mí me queda claro que en Independiente, muy conscientes de esto, no están. ¿Eh? Lamentablemente lo tengo que decir. Carlito, Epa, siga. Le quiero decir algo para recalcar lo que está diciendo el señor Esteban Ávila Villagómez. Sí tenemos la culpa los periodistas. No, ¿por qué? Pero déjeme culminar. Yo no inicio. Ahora quiero hablar este, Dios mío. Mi comentario. Y ustedes sí somos culpables, ¿sabe por qué? Lo tiene de hijo a usted, Esteban. No lo deje que hable este cojudo que cada vez habla huevada. Mira. Calma, Rudy. Ah, ¿sí sabe por qué sí somos culpables nosotros los periodistas? A ver. Porque solamente quieren escuchar. Ojo, y está bien, ¿ah? ¿Eh? Y está bien. Solo quieren escuchar Independiente del Valle, el ejemplo. Independiente del Valle, el modelo. Independiente. Pero déjelo hablar. Déjelo terminar y de ahí usted replica, por favor. ¡Orden! Como decía el profesor Girafales, ¡orden! Pepa, por favor. Voy a repetir. Si somos culpables los periodistas. ¿Por qué? Porque hemos mal enseñado. Lindo periodismo. El modelo Independiente. El mejor Independiente. El que más trabaja en divisiones menores. El que exporta jugadores. El que es la base de la selección. Ya no son jugadores Independientes. Pasar. ¿Qué estás hablando? Entonces, con todo respeto, parece que se han mal enseñado a que mi compadre Guacho, Vito Muñoz, Roberto Bonafón, Carlitos Galvez, Alfano Moreno, Carlos Víctor Morales, que bien Independiente. No, yo no. El modelo. Qué bien Independiente. Entonces, hoy, cuando uno de esos modelos de jugadores está involucrado, ¿y qué tenemos que hacer nosotros puntualmente, mi querido Santiago Morales? Dale información. Ahora el pingüino. Da la información nada más. Entonces, por eso, como solamente queremos que hablemos bien, que alabemos, y ahora, cuando damos una información que han sido protagonistas, ahí ya somos culpables. Nada más. O sea, indiscutiblemente ya, que ya, es un escenario nuevo para Independiente, que siempre recibió elogios, halagos por su buen trabajo. Es un escenario tuyo nuevo. Tuyo sobre todo, sí. Pero un escenario nuevo. Ahora, antes de eso, déjeme ir con Baterías Motores, que es la que lo carga. Aguachito Baterías Motores, mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Baterías Motores es la dura. Tienes el poder en tus manos, el poder. Úsalo y arranca de una. Batería Motores de energía, todo por todo lo alto. Batería Motores, la dura. Esa batería Motores que también tenemos que ponernos en la reflexión, en el análisis, en el pensamiento, en el juicio de nuestro directivo y de nuestros jugadores para hacer en general un fútbol robusto. No, ¿qué dicen los entendidos del fútbol y el deporte? El fútbol sin ese contenido emocional y pasional dejaría de ser la actividad de mayor convocatoria en el planeta. Pero si ese deporte emocional y pasional no reconoce valores éticos y morales, termina muchas veces en lo que estamos viendo en los exteriores de los escenarios, no en las ciudades en donde se realizan las grandes competencias, o en el tropel, el desaguisado y el entuerto y los excesivos
momentos que vivieron nuestros muchachos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque los jugadores, parece una vez más, que no han escuchado lo que les dijimos. Están fallando en su preparación arriba. El vértigo, la angustia, la velocidad por hacerlo futbolista, en el camino los estamos haciendo medianamente más competentes, más competitivos con las piernas, pero no los estamos haciendo tan diestros, tan peritos, tan capacitados arriba. ¿Y eso de quién por es la culpa, Guachito? Culpa del proceso de formación. Un proceso de formación, vamos a poner que hay 5 niveles. Y nosotros estamos completando 4 niveles. Guachito, pero la Liga tiene colegio, Independiente tiene allá colegio, voy. Barcelona tiene... Pero, tiene, Carlito, tiene 80 allá voy. Becas de estudio. Entonces, si ¿qué hay que hacer? Todo lo que sale de colegio y la universidad, que supuestamente es un ambiente más filtrado, es un ambiente con más exigencia. No todos los abogados son buenos, no todos los periodistas somos buenos, no todos los doctores son buenos. Mucho menos va a ser un universo de elaboración, de fabricación de futbolistas, en donde la fabricación, meterlo a los futbolistas, no te asegura, como en una universidad, tú vas a la escuela de medicina, de 1,100 por lo menos son doctores. Si tú metes 100 muchachos con aspiraciones de ser futbolista, tal vez el porcentaje es mucho menor de lo que tú buscas cuando entras a una universidad en cualquiera de las etapas profesionales que uno busca alcanzar. Entonces, en ese aspecto, don Santiago Morales, me parece que ellos están haciendo un producto no tan consistente como si lo es Fiero y lo diestro en la parte de lo lúdico, el entretenimiento con la pelota. Ellos son capaces de elaborar un arquero que vuele sin las lianas de Tarzán de palo a palo. Ellos son capaces de hacernos un Moisés Caicedo que sin venir de Krypton pueda tener realmente cabeza, tronco y extremidades, que les paguen 150 millones de dólares o de euros. Está bien, pero acá está fallando. Si el modelo Independiente, que es el modelo más probo, el ícono, el referente de este país, es el ejemplo, está fallando. Quiero que el señor Alfaro Moreno, por favor, opine del tema. Opine un poco del tema. ¿Quién es el pingüino? ¿Por qué? Porque el pingüino es el de Batman. Ya, claro. Escúcheme. El bueno, el pingüino, Beto, era malísimo. Olvídese de esa, pregunta que no viene al caso. Es muy importante. Esa pregunta no viene al caso. Ahora, esa pregunta cojuda. Mirá cómo se ríe. No viene al caso. En Batman está el bueno y el malo. Él quiere franeliar también. El pingüino, hay que tener cuidado con el pingüino. Ajá. Esteban, tenga cuidado con el pingüino. A ver, Beto. El señor Kendry Páez, que tiene 16 años, han dicho varias personas que han conversado con él y con su entorno, que está golpeado, que se siente mal, que le han dicho muchas cosas negativas en estos últimos días. Y eso al jugador como tal, y te lo pregunto a ti, que fuiste un gran jugador. Esta franela. Bueno, entonces, fuiste un mal jugador. ¿Qué perro? ¿Qué quieres que diga? ¿Fue un buen jugador? ¿Fue un buen jugador? ¿Qué jugador? Dios mío, santo. ¡Lambebota! ¡Sos un lambebota! Es uno, empateó la pelota. Acá, yo fui un crack. Y acá me tienen con humildad. ¡Oh, my God! Sumido a los humildes. Adelante, vamos. A ver, cállate, hipócrita. Y además, el caso, en el caso de cómo llevar a un joven, porque este también, me voy a la playa. Porque también estuviste en la Academia Alfaro Moreno, fuiste formador. ¿Cómo se lleva un joven ahí que ha sufrido este tipo de situaciones adversas? Yo te pregunto. Y que le han hecho un linchamiento mediático en redes sociales. Creo que todos somos gente que tiene familia, tenemos hijos. Tenemos. Yo no tengo. Bueno, yo no tengo. ¿Y? ¿Que soltero usted? Deje que soltero, siga, por soltero. Favor, la exposición, el beso. Hombre maduro. No hay amor. Hombre maduro. Más verdadero y puro que uno tiene por un hijo. Uno da la vida por sus hijos. Sí, señor. Pero cuando se equivoca, hay consecuencias. ¿No? Hay consecuencias y hay que saberlas sufrir. Entonces, si se equivocó y si está en mal estado anímico, lo siento mucho, pero tendrá que superarlo. Hay que ayudarlo, apoyarlo, pero también jalarle la oreja. ¿Lo pones un psicólogo deportivo o algo así? ¿Sirve en esos casos o no? Sirve. La mayoría de los clubes tienen un psicólogo dentro del rol. Barcelona lo tiene, Independiente estoy seguro que también. Hay que saberlo rodear, pero también si te equivocaste, hay que ponerle cara enojado. Si no, está todo bien. La culpa la tiene el periodismo, los hinchas. No. Por favor, la culpa la tiene el que se equivocó. Si fuera mi hijo,
Los que tenían que cuidarlo son los más culpables. Los que tenían que cuidarlo en Estados Unidos son los más culpables. Pero ¡nombres! Para. La federación, clarito. Pero, de acuerdo. Esteban, usted de me acuerdo. Escuchó a mí en los programas anteriores que dije, señores, 5 días de concentración y permiso. ¿Qué permiso? Y si hay permiso es con uniforme del club, de tal hora a tal hora, y en conjunto entramos todos juntos y nos volvemos todos juntos al hotel. Son los primeros responsables. Son los primeros responsables. Y estoy seguro que ojalá que este ejemplo pésimo, pésimo, porque claro, uno se agarra la cabeza cuando ya se viraliza el video. Pero hay cosas que no nos hemos centrado. Espero que sirva como ejemplo y para que no vuelva a suceder, porque se va a jugar en Estados Unidos una Copa América, un Mundial en el cual todos queremos estar trabajando en favor de la selección ecuatoriana, y esperemos que esto deje sentado un precedente importante para que no vuelva a suceder nunca más. Punto. Bien, y antes de continuar, vamos con este importante anuncio. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Somos más de 60.000 jóvenes que estamos sacando adelante el país. Con nuestra energía y con nuestra capacidad, vamos a salir adelante. Hay promesas que se cumplen y el PSC se ha cumplido. Este es el nuevo Ecuador. Tenemos jóvenes con trabajo, con mejores oportunidades de vida, que ya no serán reclutados por la delincuencia organizada ni por los grupos narcoterroristas. Con la fuerza, con la creatividad y con la capacidad de los jóvenes, vamos a poder crear un mejor país y vamos a poder darle a nuestros hijos un mejor Ecuador del que tuvimos nosotros. Bien, 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 perfecto. Abogado, ¿sabe qué? Con usted, porque quizás el tema lo puede llevar hacia una situación quizás un poquito más didáctica en el tema del fútbol. ¿Cómo se cura el jugador? Va a enfrentar a Emelec este fin de semana, seguramente con un estadio importante. El chico. Vea. ¿Lo ve con la personalidad para que no pase nada en el estadio? El problema en el fútbol ecuatoriano es que los empresarios están más empeñados en vender los jugadores que en tratarlos a los chicos a la cabeza. Porque al chico primero hay que entrenarlo mentalmente. Se entrena la velocidad mental en la actualidad. Ya no es como antes. Antes se decía, los genios están pensando la cancha. Y Houseman llegaba borracho en el huracán de Menotti, el equipo que todavía lo recuerdan. En el mundo, cómo jugaba el fútbol, porque después esa fue la base de la selección argentina. Y después dice, no, dice, déjalo nomás. Dice, el Charro Moreno de Guayaquil, un sudamericano, y llegaba de los grandes cabarets de Guayaquil a bailar y a hacer goles a un equipo que quedó campeón de Argentina acá. Antes se celebraba mucho. El Charro Moreno decían que era mejor que Maradona. Maradona igual, le celebraban todo. Más allá del fenómeno de jugador que fue cada uno. Pero en la actualidad es diferente. Porque antes, solamente que usted diga o tenía testigo de cargo en ese entonces, lo podían divulgar. Hoy no. Hoy el más inesperado, el guardacarro, te puede tomar una foto y un video y se hace famoso en el mundo. Por la época de la noticia instantánea. Porque el teléfono es una cámara, es un radio, un canal de televisión. No es solo Páez. Y yo creo que la prensa no le ha dado mucho a la prensa. De acá, por lo menos, no le ha dado duro. Hay gente desubicada que le da duro, eres menor de edad y necesita tener una protección en cuanto a crítica. Porque así la ley lo exige. Por más causal que genere dentro de noticia. Pero al chico se les pasó la mano a mucha gente. Compadre, se le pasó la mano. Lo otro. Páez, Zambrano, Gonzalito Plata, los que se fueron de Melec, que sabe de quién estoy hablando, de Billy Arce, el Tim Angulo, todos estos chicos pasaron por momentos duros. Lo de Kendrick comparado con el resto de chicos nombrados no es tanto para muchos, no es tanto. Dentro de las costumbres de nuestro país, se piensa de que esto se cura con fútbol, no es así, señores. ¿Por qué él no va a continuar su carrera acá? No es así. Hace 2 goles y ya lo celebran. Bien, no, le ponen una marca. Y él tiene que aprender de estos golpes. Pero es difícil que un chico de 16 años escuche consejos, es difícil.
un chico de 16 años con fama, éxito, que se le vino de pronto y en un club como Independiente donde te pagan bien, donde te defienden bien, donde comes tres veces al día, donde te dan todos los gustos y donde te prometen un futuro rosa, porque en Independiente te dice te voy a vender en 20 y le dan el porcentaje que es, pues no se le chorean como otros clubes. Otros clubes todavía están cobrando... Mejor casi digo el nombre. Casi digo el nombre. Hay demandas. Uno que se fue a México. Hay demandas. Ya pagaron y todavía no le dan a él su porcentaje. $300,000. Pero en Independiente recibiendo el dinero y te va, o sea, cayendo el muerto y soltando el llanto. Reciben el dinero y te giran el cheque. No se quedan con los vueltos. Y Kendry va a fortalecerse con esto. Porque va a estar rodeado de muchos jugadores, especialmente en Independiente, y directivos que le van a buscar otra ruta, y apenas lo de Zambrano, porque lo de Zambrano tienen que buscar una investigación. Son chicos que es nuestro futuro, estos muchachos son nuestro futuro. Hay otro chico como Billy Arce, no sé ni dónde está. Tengo un secado. Billy Arce, tremendo talento, y no voy a nombrar al resto, estoy hablando del Team Angulo. Después de su problema no volvió. Y es una pena porque es un buen chico. No volvió a ser el mismo. No volvió. Hay otros que vuelven. No voy a seguir dando el nombre, pero estos últimos chicos van a seguir la fila porque hoy la tentación hacia estos jóvenes exitosos, que son millonarios, es un gancho para cualquiera. Porque cuando tienes hermano, cuando tienes hermano es cuando tienes dinero. Cuando no tienes dinero, lloras solo. Cuando ríes, el mundo reirá contigo, pero cuando estés chido, nadie se va a acordar de ti. Y los chicos deben de pensar que esto no es eterno. Los consejos tienen que ser de un exitoso, porque los consejos de pobres no los escucha nadie. No. De no. Futbolistas pobres, nadie. Tiene que ser un poderoso. Al contrario. Exitoso que diga, a ver, te está hablando Antonio Valencia, un ejemplo, ¿no? Exitoso. No. Un campeón. Pero si te da un jugador de tercera categoría, que prepara simplemente a los muchachos para remate bien, no les hacen caso. Olvídense, señores. Esto ya es un caso, así como los contratos son faraónicos. Necesita también cameralista, alguien que te escuche acá. Consiglieri, como el que viene a continuación. Ahora sí. Adelante. Piches, apladores. Quiere repostar, No quiero repostar nada. Claro, sí. Pero a mí me gustaría que así como un jugador exitoso, triunfador, como Alex Aguinaga, como Antonio Valencia, pueden ir a dar una charla. También me gustaría que llegue a ese salón sin zapato, con bluyines deshilachados. Bien. Barbado, flaco. Como usted sabe decir, el color de la piel, sí. ¿Cómo es que dice usted? Bueno. O usted quiere decir un color de la piel. Cetrino, usted sabe usar ese término. Cetrino. Y se para delante de todos y les diga, yo manejé 8 millones de dólares en mi carrera. Ah, ya. Yo jugué en Perugia, en Italia. Yo jugué en el Valladolid, en España. Yo jugué en el Sporting de Lisboa. No, en Porto. Porto, de Portugal. Yo jugué en Crystal Palace de Inglaterra. Yo jugué en México. Yo jugué en Argentinos Junior. Yo jugué en Barcelona. Yo jugué en Emelec. Yo jugué en Liga de Quito. Yo hice el gol que llevó al Ecuador un mundial. Y miren cómo estoy. Póngame el video donde yo tomado me tiran al suelo con un aguacero, con un tolete, me golpean, me pegan. A ver, hijo de putas, ¿ustedes quieren ser igual que yo? A ver, ¿quieren verme así? ¿Quieren verse así? Como una noche que me sacaron a palo, que me dieron en el suelo. ¿Ah? Eso sirve más que decir, yo fui capitán, que también sirve. Capitán del Manchester, sirve. Pero el otro ejemplo, ese es el que verdaderamente impacta. El que duele. No duele, el que llega, el que nos hace pensar y meditar. A ver, miren cómo me patean en el suelo. A mí, que fui la gloria que le di a este país la primera clasificación a un mundial de fútbol, que metí un gol contra Costa Rica.
que clasificó a Ecuador también entre los 16 mejores. ¿Eso quiere que les pase a ustedes? ¿O verlo a George Best consumido con aquí una sonda? ¿O verlo destruido a Garrincha? ¿A Maradona? No quiero decir Maradona porque eso es reciente. Ya. A Houseman. Entonces, Roberto. Eso es lo que yo quiero, por favor. Un tipo que puede ser el Pepe de Sudamérica. Pepe de Sudamérica, como es este chico que era de Católica. Arboleda. Arboleda, el Pepe de Sudamérica. Titular en el San Pablo. Es que yo... Ahora quieren que lea la Biblia. La Biblia debiste haberla leído siempre, carajo. Porque si tú hubieras leído la Biblia, no estuvieras en esas pendejadas. Tres veces haces huevadas. Tres veces hay que aguantarte tu pendejada cuando eres un crack. Cuando eres un defensa, el Pepe de Sudamérica. Pepe tiene 41 años y sigue jugando. Ya. Y al otro... El carro, patas al hombro, patas arriba, lo que sea. ¡Ey! Ya, ¡Ey! En España. ¡Ey! En España. Ya dos veces haciendo la misma tontería. Entonces, eso es lo que hay que hablarle. Así es que se le habla. No, ay, que viene Toño, que viene... ¡Mil veces, hijo de...! Sí, está bien, que venga Toño, que venga Alex, pero mejor. Para que se vayan espeluznados viéndolo a Caviedes en el estado en que está, que hay que pedir plata para ayudarlo al flaco. ¡Che, tu padre! Yo quiero que se les llegue al alma, a la conciencia del jugador y que vean, que lo vean a un Gascoigne andando desnudo y comiendo de tachos de basura de la calle porque no tiene que comer, a Paul Gascoigne. Eso llega, eso impacta. Eso los hace meditar. ¿Eso quieren? Es mi pregunta. Bien, 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 bien. ¿Sabe pero denme una conclusión, no me diga bien, bien. Tengo que ir con otra, con otra mención, mi querido Vito. Bueno, lo que impacta es siempre Moto Tundra. Cuando una moto es innovación, estilo y rendimiento, es el camino. Tundra es el camino. Ahora con 30.000 kilómetros o 30 meses de respaldo. Tu moto Tundra cuenta con variedad de modelos, repuestos, más de 100 talleres autorizados a nivel nacional. Encuéntralas hoy en tu Crecos, Motozone o distribuidor más cercano. Y adquiere la moto de tus sueños. Síguenos en las redes sociales como @mototundra para más información. Bien, perfecto. Y Pollo, también, déjeme España ir. España ya sí. Titula mañana, cuiden a Yamine. A la Mine. Cuiden a la Mine. A ya Yamal. Yamal. Cuídelo, 16 años. Sí. Ya vale 250 millones de euros y el Barcelona no lo quiere vender. Ya España pide que cuiden a la Mine. Correcto, correcto. Claro que sí. En Sportbet del deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbet.es. Obteniendo un bono de $5 y comienza a disfrutar de una experiencia diferente. Vive a lo grande el campeonato nacional con Sportbet.es y contágiale las vibras ganadoras a tu equipo favorito. Disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana, Sportbet, donde la mejor jugada es tú. Así. Y la única combi Pepa está en Sportbet con la Pepa, con papá. La única combi Pepa. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo el señor Vito Muñoz. ¿Usted quiere una conclusión? Para mí, no hay mucho por agregar a lo que usted dijo. Para mí lo que más impacta es ver el fracaso de un tipo talentoso porque no siguió el camino correcto. Eso para mí es lo que más impacta. Señor Ávila, siga. Ya, una cosa nada más. He escuchado declaraciones del señor ministro de Deportes en el sentido de que a él le da mucha pena que ha hablado con Henry. Señor ministro, ¿sabe usted qué tiene que hacer en este caso? Pídale al MIES, a su colega en el gabinete ministerial, pídale al MIES que exija a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol por sí misma y a sus clubes les pregunte cuáles son las políticas que tienen para proteger los derechos de los adolescentes vinculados al fútbol. El MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Que el MIES haga eso, pues eso, que el jugador esté mal, eso lo sabemos, ¿no? Que el jugador esté triste y todo eso, ya, perfecto. Aquí lo que usted tiene que hacer, señor ministro, es
oficiar al MIES para que este organismo, a la federación y a los clubes, les exija cuáles son las políticas de protección de derechos de los adolescentes que están vinculados al fútbol profesional. Porque, ojo, los casos también en provincia, los casos en los equipos de segunda, en los equipos de la Serie B, en las divisiones menores, ¿qué cosas estarán pasando ahí? Pues el MIES es el organismo que tiene que vigilar eso. Por ahí van las cosas, no por sentir condescendencia con el jugador. Eso tenía para terminar. Bien, bien, perfecto, ahí está. En el caso este de los reincidentes, seguramente habrá algún tipo de... Ya mi compadre anunció la pena. Sí, lo dijo, ¿no? En, sí, ese no programa van, que tuvimos. No van a la convocatoria. No lo van a convocar América. Para la Copa América. Pero solamente en el caso de Robert y de Gonzalo. De Gonzalo no, y también de Kendry Páez. También. O sea, no van. Es la exclusiva. Ayer lo dije. No había una reacción propia del entrenador todavía, Pepe, claro. ¿No? O sea, el entrenador no se ha pronunciado. Lo que va a haber es la comisión ética que está creada dentro de Ecuafútbol y van a llamar a cada uno de los jugadores. Pero de buena fuente sé, de ahí cerca a la selección, y para evitar de que mañana, que porque nos sancionaron, que porque no hicieron, el primer informe que tengo, no oficial, pero investigativo, de que los jugadores nombrados, los tres, no serían llamados para la próxima convocatoria. Me imagino que se incluye, porque el partido es 9 de junio y el inicio de la Copa América es el día 20. Es un tramo muy corto. No creo que vayan y regresen. Me imagino que Ecuador tiene un plan de irse a Estados Unidos por Chicago y luego ir ya donde están las sedes cerca, en California, en Santa Clara. Hasta el itinerario conoce, ¿eh? Sí, veo que estaba bastante bien. Lo felicito, Pepa. Está muy informado. Lo felicito. Pepa TV. Ahora, este sábado 30 de marzo, para que se informe de esto también, con la caída del sol, viviremos una nueva edición del Birman Sunset, el festival de cervezas más grande del Ecuador, con la presencia de cerveceros artesanales, únicamente gastronomía y música en vivo a cargo de la Máquina Camaleón, Los Intrépidos, Audi, el personal de Iván Enríquez y más de 5 DJs en escenario. Últimas entradas a la venta en Meet2Go. Estaremos con resguardo militar durante todo el evento. Para más información, métase a @TheBirmanEC en Instagram y TikTok y también en TheBirman en Facebook. Yo quería preguntar algo, cambiando el tema este de los convocados. Pregunte. Y tema. Quería preguntar por el tema de Cristian Noboa, porque algunos colegas decían que ya estaba entrenando con normalidad. Watch, a mí me dijeron que debutaba ya en el campeonato ecuatoriano el domingo, pero eso me lo citaron la semana anterior. Pero de últimas indagaciones, sé que no va. No va tampoco contra Independiente. No va. ¿Cómo sabe? ¿Y quiere que le diga algo? Porque me lo dijo otro amigo, pues, otro buchón. Como usted dice. Va para el largo el tema, por lo menos un parece mes. Que sea complicado. Un mes más, o sea, se pierde la primera etapa. Lo que yo sé, y pongo la mano a la candela, que él no va como titular el domingo. ¿Y Ortiz, Pedrito Ortiz? Ese sí vuelve. Está plenamente recuperado. El Poseidón del arco, dígale. Pedrito Ortiz. ¿Poseidón? ¿Quién es Poseidón? Pero el regreso. Es el dios de la mitología griega. Y su ejemplo, el Neptuno, el dios de la mitología romana. Acá está tu libro, venga a verlo, por favor. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué es el Poseidón? ¿Sabe por qué es el Poseidón, Pedrito Ortiz? Te vamos a regalar Kama Sutra también. ¿Sabe por qué lo es, Guachito? Eso sí viene a ver. Porque toma Protaeros. Claro que sí, si quieres meter goleadas históricas y hacer feliz a tu pareja, toma Protaeros. Haz como Pedrito Ortiz también, que saca todos los goles porque toma Protaeros. Porque con Protaeros goleas porque goleas, y en el caso de Pedrito, tapa porque tapa. Por eso tenemos una noticia muy importante que mencionarles, y es que Protaeros se lleva a la Copa América. Guachito, se va a la Protaeros, Copa América. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con Protaeros! ¿Cómo puede participar usted? Fácil. ¿Cómo? Primero, compre Protaeros en los puntos de venta o pídalo al número 098-59-36-423. Segundo, registra tu factura en www.labmac.es/protaeros. Y tercero, estás participando para ser el que acompañe a la tricolor en la Copa América en los Estados Unidos de Norteamérica, porque con Protaeros goleas porque goleas. Síguelos en sus redes sociales como @protaeros y también @laboratorioslabmac. Pues yo pensé que usted me iba a preguntar, ¿qué opinamos sobre lo que la inteligencia artificial ha manifestado? ¿De qué? ¿De la Copa Libertadores? Ecuador tiene 5% para ganar la Copa América
y que Barcelona morirá en las semifinales contra Palmeiras de Brasil. Vi eso de la inteligencia artificial en la Copa Libertadores. Eso es huevada. Ah, pero si no decía eso de Barcelona, ni paraban bola a los que dijeron inteligencia artificial. Pero Liga Independiente mueren en los cuartos, pues. Totalmente. Según la inteligencia artificial. Reclámala la inteligencia artificial, no nosotros. No, claro. Cree en la realidad, cree en los hechos, en las cosas que pasan. Eso a ver, es. La inteligencia artificial no es la verdad. ¿Qué crees que viene de la naturaleza por arte de Birly Birloque? La verdad, no, la inteligencia artificial le dan datos científicos. Claro, son datos científicos. Y que lo van abonando, que le van metiendo, que le van agregando. Oigo, realidad, al software. En realidad son software y algoritmos. Por eso le digo el software. Y ahí, lógicamente, sacan un resultado preliminar. Y además, ¿qué tiene de extraordinario el vaticinio de la inteligencia artificial? Copa América Argentina es el monstruo. Ha ganado 15. Brasil ha ganado 9. Uruguay. Está bien que pronostique que Argentina tiene el 28% de acierto. River Plate no estando Boca, que es el papá, y no estando Independiente, que son los auténticos reyes de Copa Libertadores de América, es el gran candidato, pues. Y además tiene un buen equipo. Un equipo experimentado y joven. Hace 40 años, oiga. No, por cierto. No, ¿quién? Independiente. Hace 40 años no gana uno. Ven a ver este libro que te voy a explicar lo que es ciencia. Está quiere buscar en la boca al Beto Alfaro Moreno y no responde, no entra. Beto no quiere entrar al ring. Ciencia, conocimiento exacto de las cosas en base a sus principios y causas. Independiente hace años murió de Copa Libertadores. Hasta el 86, River era un cagón. Así es. Ese año yo lo acompañé al Bambino. El equipo gallina. Lo acompañé al Bambino por toda América. ¿Se acuerda, Ufín? Así es, señor. Estábamos. Quedó campeón. Decían gallina. Claro, Independiente. La final perdida con Peñarol. Ha tenido malos directivos. Después de Don Pedro Iso y de por allí. De ahí se vino. Igualmente ganó Sudamericana. Tiene 18 títulos internacionales. Ah, es que ahí sí interesa la Sudamericana y sí es importante la Sudamericana. ¡Ah! ¡Ay, madre! Esteban se está contagiando del pingüino. No se contagia. Pero para que se enferme. Como la inteligencia vaticina que Barcelona muere en semifinales, mi compadre vaticina que Barcelona va a la tercera final de clubes. Se jodió el programa. Al Mundial de Clubes, señor. Vea usted. Barcelona va al Mundial de Clubes. Mire que le estoy diciendo chucha, ahora. Cállate. Eso lo dijo mi compadre. O sea, para que eso suceda, lo que dice la Pepa, tiene que sumar... Creo que son Conmebol 20 puntos. Pero si llega a semifinales, va. Y entre para que la gente lo sepa, más que todo, que no cada, otro, pues. Cada partido ganado son 3 puntos también en este cómputo. Y tendría que sumar más o menos 20 puntos. Mira, Carlito, querido amigo, solamente tiene que igualar la campaña del 2021. Claro. Si va a semifinales, solamente. No, depende, ganó Beto. Ganó 4 partidos. Está solito. Ganó 4 partidos en la fase de grupo. Eso no es verdad. Yo sé que porque no le entuquen a la gente. Porque si es que Barcelona llega a esa instancia, a la semifinal, y resulta que también Independiente pasa. No, pues que ya lo estamos. Es que la inteligencia artificial lo eliminó al Independiente. Pero ese es el ejemplo que estamos tomando. Hay algo que te estás olvidando. Los últimos 4 de Copa Libertadores, Independiente no clasifica a fase de grupo. ¿Cómo? Las últimas 4 Copa Libertadores, Independiente no pasa nada. No, pero yo te estoy diciendo que en el caso de buscar la clasificación al Mundial, tiene que sumar más o menos 20 puntos. Llegar a esa fase de semifinales. No le engañen a la gente. Y esperar que Independiente no llegue también. Está bien, pero no digas. Son enfermos, ya la verdad. Hace 12 puntos, como dijeron, en la primera etapa. Y de ahí saca 8 puntos. Planteo una, vamos. ¿Quién tiene mejor ataque, Liga Independiente o Barcelona? Mejor ataque. Es que Independiente no se le ve a Ibarra todavía, por ejemplo. No, vamos directo al hueso. ¿Quién tiene mejor ataque? Hablé de los goles diferenciales, golcitos y gol de goleada. Entre Liga y Barcelona. Copa Libertadores. Liga. ¿Usted? Entre Liga y Barcelona. Arrancó mejor Liga. Entre Liga y Barcelona. Para mí Liga con Arce promedio, y Estrada. Arce y Estrada están muy bien. Y el medio campo. El medio campo. ¿Cuál es el medio? El alma del juego. Liga Independiente o Barcelona, el mejor medio campo. Hablo de 5, 8, 8 con Independiente. Barcelona. A mí me gusta Independiente, más el medio campo. Independiente, Zavala. Yo lo veo a Zavala con Parabella y se fue medio equipo y se retiró Pellerano. Y Pellerano, 5, claro, más. Medio equipo. Ha cambiado estilo de juego. Zavala es un 5 de majestuoso. Abogado. Bueno, fuerte. Abogado. Vamos, sigamos con lo mismo. No hagamos lero, vamos.
En Barcelona tiene una gran mitad de cancha. No. Diga usted Barcelona. Sí. Por fin. Luis, vamos. Grábelo, Galvez, sí, por favor. Sí, pues, histórico. ¿Qué dijo Galvez? ¿Quién tiene mejor defensa? Creo que Liga. Liga. AD. Sí, AD y Rodríguez para mí están mejor. ¿Quién tiene mejor defensa de los tres? Todos participen, ¿eh? Yo creo que Liga. Liga. Entonces va ganando Liga en promedio. Usted mismo se está tirando. No, yo digo Barcelona, mejor medio campo. Y la delantera entre Liga y Barcelona, le dije yo. Pero desnivelan los señores. Porque ellos no de Independiente. Y la mejor defensa. La mejor defensa, Liga, usted. Liga. Y el mejor arquero, ¿quién lo tiene? Liga. Y Barcelona, parejo. Liga y Barcelona, parejo. Para mí son parejos. Y una cosa, el mejor arquero. No, no, se me el mejor arquero, ¿quién? Si me permite. Sí, Barcelona. Y le quería agregar algo para su análisis global. Pero no, déjeme terminar de preguntar. Además de eso. El mejor técnico, ¿quién lo tiene? Barcelona. Pero yo creo que adicionalmente el plantel va a ser importante, abogado, porque van a jugar 18 partidos en 2 meses. Entonces, la extensión del plantel. Ahí lo dejo. Ok, mejor gracias técnico de Barcelona. Guachito, ¿quién es el mejor técnico? Yo creo que Barcelona va a superar lo del 2021. El mejor técnico de ahora. Olvídese del pasado. El pasado está ahí. La pregunta es concreta, señor. Mire, ¿cuál es el mejor técnico de los tres? Recién llegó. El español recién llegó. López ya tiene casi un año aquí. Creo que Barcelona tiene hoy un conductor que sí se le nota los cambios. No le han salido los resultados, pero ha habido momentos que Barcelona llegó casi hasta deslumbrar. En el juego. En la época de Diego. En el juego. Tanto que la capital de la República solo tuvo un tropiezo con Aucas. Un tropiezo. Donde le queda debiendo el profesor López. Es que el equipo debe aprender a jugar con 10 jugadores. Carlos, cayó con Aucas con 10 jugadores. Está distorsionando el análisis del abogado. No responda solo hasta ahí. Siempre distorsiona todo. A López. Vea, el fútbol se divide en bloques, papá. El fútbol no es que tenga un gran ataque y una defensa mala. El fútbol se divide en bloques, ataque y defensa es síntesis. Y de ahí viene lo estratégico. Lo estratégico no es sacar de córner, ni tiros directos o indirectos. La estrategia es otra cosa. La estrategia es la conexión, el nexo de un bloque con el otro. Esteban, ¿usted por quién va? ¿Quién tiene el mejor ataque? Usted no ha hablado. ¿El mejor ataque quién? El mejor ataque lo tiene Liga. Liga. ¿Y el medio campo? Sí. El mejor mediocampo lo tiene Independiente, la mejor defensa la tiene Liga, el mejor arquero lo tiene Barcelona, creo que por muy poco, porque Burray sí suele resultar más determinante que Domínguez. Burray es más que Domínguez, entonces sí, tres más años, determinante, plantel, más decisivo. Y el plantel en sí, equipo con recambio, plantel con recambio como tal. Barcelona tiene recambio en ofensiva bastante, Liga también. O sea, los que entran mejoran, a eso me refiero, los que entran mejoran. Barcelona tiene opciones. O sea, Barcelona usted lo elimina Independiente. También. Lo elimina Independiente. Ramírez es menos que Burray, que Domínguez. El arquero titular. Ahora sí, este momento sí, Ramírez. Totalmente. Este momento que Ramírez sí. se va a terminar imponiendo. Ramírez impone como le apuesto lo que quiera. El arquero que tiene actual no maneja con los pies. Independiente, el modelo de juego es con los pies, papá. Y en por el eso ha vuelto Ramírez. Ramírez. Ojo, escúcheme. Si usted no tiene un arquero que maneje con los pies el área grande, difícilmente le va a salir ese bloque bajo. Y usted lo sabe, Magíster. Usted lo sabe bien, que los arqueros atajadores, maravilloso. Pero llega un momento en que el arquero queda a 45 metros de la espalda de los centrales porque se fueron los centrales arriba. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Dígame la verdad. No, hoy jugar con los pies es fundamental. Jugar con los pies es fundamental. Abogado, ¿sabe qué también es fundamental? Contratar un plan de internet de fibra óptica con telefonía fija ilimitada. Porque serán 12 ganadores. 6 ganadores de un viaje para ver 2 partidos de Ecuador. Y 6 ganadores de un Smart TV Samsung. Contrata aquí para participar. Con Claro, por supuesto, estamos recontra bien comunicados nosotros por Claro. Nos tenemos que ir, me dice acá producción. Dame un minutito para poder darle conclusión al tema. Esteban, un ratito, cerremos este tema. Usted bien. Para que Esteban. Pero no a los puños, el favoritismo de aquí. Usted sacó el cuerpo. ¿Quién tiene el mejor ataque, el Liga Independiente o Barcelona? Porque hasta estamos hablando momento, que van a eliminar en Copa Libertadores rápido un equipo. ¿Cuál? Hasta el momento Liga. Liga, muy bien. ¿Y el medio campo?
Para mí el medio campo lo tiene Barcelona. Bien. Y la defensa, bloque bajo. Ahora viene un nuevo defensa para Independiente. Lomba. Lomba Pombo, es... Pombo. Joaquín Pombo. Joaquín Pombo. Sumado lo que ya tiene, creo que Independiente. Pombo. Muy bien, Vito. ¿Y el arquero? Entre Domínguez y Burray. Perfecto. Contabilice, Esteban, a ver usted, para que no digan que lo hemos dejado fuera de esto. Usted es el jurado. ¿Quién ganó en cuanto a los promedios de favoritismo estratégico, tácticos acá, la extensión de las variantes y el entrenador, Vito, quién? El entrenador más capaz que usted vea. Hasta el momento. No el que saque... A mí le voy a ser sincero. Sí, diga. Yo lo he defendido más de un año porque a mí me parece que un gran entrenador es el entrenador del Emelec, Hernán Torres. No, estamos hablando de los coperos, de los coperos. Los del Independiente y Barcelona. Gandolfi, Alcácer o Diego López. Yo creo que Diego López. Diego López, ok. Contabilice, a ver, señor contador. Sume votos. Sume los votos. Sume los votos. Termina siendo Barcelona y Liga, parejo. Parejo. Para Barcelona. Parejo Barcelona. Guachito, usted que maneja los números. ¿Cómo quedó esto? Barcelona se impone por 61-39 de la Liga. ¿Dónde está esos números? ¿Qué le pasa? ¿De dónde saca esos números? Mira los números. ¡Pinocho! ¿De dónde sí esto me pasó? Por favor. Tú cállate, sigue comiendo. Bien, bien, bien. Un gato pedorro. Concluido entonces el tema. Gracias, abogado. Gracias, Guachito. Gracias, pero si ni he hablado yo. Gracias, Vito. Gracias. ¡Vámonos, chucha! Gracias a la gente. Nos vamos. Un abrazo. Saludos al payasito Tony. Hasta el día más. Vale, ver. Abogado, el saludo. Aguante, un saludo especial. Viene el abogado especial. Saluda a la provincia de Loro. De última hora. Mientras tanto, mi compadre. Saluda a la gente en Jama. Allá, en Cartón Jama. Habrá final el día sábado. Estará el abogado Roberto Bonafón. Ya me cae Marco. Ahí está. A ver, saludos a la señora Tamara Bustamante de parte de su esposo, Miguel Salazar, y sus hijos. Ailine, Juan Knight, Rey, por favor, le deseo a ella que Dios la bendiga siempre, porque usted es... Una guerrera. Es una luz que maneja su hogar con sentimiento, con corazón, y aunque el camino esté cubierto de espinas, usted pisará sobre rosas, mi querida. Feliz cumpleaños, y esto que está pasando es simplemente es una barrera de contención, porque usted la va a pasar, la va a romper. Felicidades de todo corazón de acá, de todos los que hacemos este programa. Bendiciones. Bendiciones. Claro, y señores. Bendiciones y felicidades para ellos. Ahora sí, nos vamos. Mañana estaremos en Puerto Hondo. Un abrazo a la gente en Puerto Hondo. ¡Vámonos, chucha! Atlético Bolívar y Eléctrico Sport, los indios. Ya, mañana cierra la boca. Final en Puerto Hondo. Nos vemos, señores. Y esto fue... Fue producción de Peppa TV. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. Puro show. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡Lau! ¡Lau!